Con la mujer del futuro. Si alguien te confronta y no coincide con tus creencias, peleas. Mira, el cerebro es el órgano más importante que tiene todo nuestro cuerpo y habíamos hablado que el cambio es muy difícil, que la evidencia no cambia lo que piensas y hoy vamos a enfocarnos en lo siguiente. Si alguien te confronta, si alguien te critica, si alguien te dice una sugerencia, un consejo, cualquier cosa que esa persona te diga y no coincida con lo que tú crees de ti, así no sea así sea la verdad, tú vas a pelear con esa persona. Entonces, es muy importante que sepas que esto es desde el nivel, a nivel neurociencia, a nivel neuronal, esto es algo que nuestro cerebro defiende, porque el trabajo de la mente, el trabajo del cerebro es materializar la creencia y ese es el trabajo que él hace, recrea mis programas, pero si alguien viene y dice, no, eso no es así, entonces yo digo, pero entonces, ¿sobre qué bases estoy fundada? Estoy mal y hay una pelea. Pelea. Bueno, si este es tu caso, si te molesta mucho cuando alguien te juzga, cuando alguien te critica, cuando alguien te condena, entonces creo que es importante que veas, escuches, analices, estudies esta información, porque el sufrimiento más grande definitivamente es la ignorancia. Entonces vamos a trabajar hoy este tema, que me parece que es un tema muy interesante y que nos va a ayudar mucho a romper con esas maldiciones. Bueno, Marimelda, ¿qué día es hoy? Mujeres, estamos en el día número 33 del reto de 45 días. Llevamos ya 33 días, ¿cómo les parece? ¡Qué juicio! Con interrupciones, con problemas, con tormentas, con nevadas, óigame, con de todo, definitivamente. Mujeres, ahí está ya el link, ahí les puse el link para que entren aquí al Mastermind. Es que al Mastermind, ay, estoy como loca. Ay, pero ¿qué es esto? Ok, ahí les puse el programa. Para que entren y me ayuden, acuérdense, ayúdenlo a compartir, que esa es una de las cosas que es importante que nosotros compartamos esta información. Ay, Señor bendito. Cuando hablo y comparto, no, me pierdo siempre. Quisiera arreglar eso. No quiero sentirme así. Pero bueno, a veces no me doy permiso. Quisiera que este video fuera perfecto. Y me doy cuenta cómo soy de perfeccionista. Pero como la perfección no existe, te va a tocar. Ya me di cuenta de algo. Obsérvame, por favor, y vas a descubrir en mí algo que me molesta y que cuando me critican, eso que me molesta a mí, peleo. Y mira uno cómo se va descubriendo en el espejo de su propia existencia. Bueno, ahora sí, ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Bueno. Ahora sí, vamos a analizar un poquito. Si me saludas y me dices hola, ¿cómo estás? Sé quién estás ahí, quién está. Pero si no me saludas, no tengo ni idea porque aquí no se ve quiénes están. Solamente veo que hay personas, pero no sé quiénes están. Esto es todavía la playa. Bueno, vamos a enfocarnos. Resulta que nosotros estábamos, voy a volver. Hola Marta, qué rico que estés aquí. Marta, un abrazo. Tan linda mi Marta hermosa, te amo.
Bueno, muchachas, todo lo que yo les voy a hablar está basado en estudios científicos desde el punto de vista neurocientífico, avalado por grupos de la Universidad de Stanford, de varias universidades, que ellos... hola, Raiza, ¿cómo estás? De escritores, de investigadores, de científicos neurólogos que han estudiado el cerebro. Y pues yo quise meterme por el tema neurocientífico porque me explica a nivel biológico cómo funciona el cerebro y yo podría romper maldiciones que son generacionales, que a nivel espiritual son demonios y son unos demonios malignos que entran al grupo familiar, al clan familiar, pero mi vehículo es el cerebro. Entonces, si yo soy el vehículo para romper con esa maldición, pues lo voy a romper con oración, pero también lo voy a romper con educación. Porque si yo no entiendo, ni mi cerebro entiende cómo es que yo funciono a nivel biológico, es como un carro, hagámoslo así, motivación es igual a gasolina, cuerpo es igual a carro, entonces un carro sin gasolina no prende, entonces un cuerpo sin motivación tampoco prende. Y para yo poder prender a mi cuerpo tengo que entender mi cerebro, porque el cerebro entiende cuando le das una explicación. Al cerebro siempre le vas a preguntar 5 cosas. Escriba. ¿Usted se va a escribir? ¿Usted sí está escribiendo? Ay, yo la veo. Yo creo que yo la estoy... A ver, óigame, usted que está haciendo lavando... A ver, usted que está haciendo lavando ese trapito, que yo la estoy viendo por aquí, por el ojo de la chapa, y allá trapeando, me da el favor y suelta esa escoba, suelta esa trapeadora, y se sienta con un cuaderno a escribir que usted está en la escuela aprendiendo a romper maldiciones generacionales que vienen generación tras generación, y que al menos 30 personas de las que han en su árbol han cometido pecados, y usted es un espíritu maligno que tiene dentro de usted, y usted lo tiene que sacar. Entonces, ¿cómo lo saco? Primero, asumo que esto es verdad, esto es una creencia. Esto es algo que está desde antes de que nosotros naciéramos, ya estos espíritus estaban, y nuestros ancestros cuando se mueren se convierten en espíritus y ellos quieren que se resuelvan los problemas, ellos necesitan que se le dé una explicación porque ellos se murieron sin saber a nivel científico qué pasaba con el cerebro, y ellos están pensando que ellos son malos, que ellos son una porquería de personas, que ellos son que ellos no hicieron la labor que tenían que hacer, y ellos allá se están torturando en ese mundo espiritual, se están torturando, y entonces nosotras aquí somos las bendecidas, agradecidas, que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente, que tenemos un espíritu, que tenemos un alma y podemos hacer una labor por estos espíritus que están en pena. Esa es mi explicación personal. Ahora, si usted no está de acuerdo con ella, entonces, si alguien me confronta a mí y me dice que eso no es así, que yo estoy loca, que eso no está bien, que a mí se me están corriendo las tejas, que con los muertos no se juega, que a los muertos se queja a los quietos y que yo estoy en una blasfemia, entonces yo inmediatamente, pam, pam, chur, chur, le pongo delete y la saco del grupo y peleo. Porque usted no está de acuerdo con mi creencia, y como usted no está de acuerdo con mi creencia, se salió del grupo que yo no la quiero acá. Así reacciono yo. Y no solamente que reacciono yo, reaccionan todos los cerebros. Cuando usted no está de acuerdo con lo que yo digo, lo deleteo, le doy delete, lo borro, lo bloqueo y no quiero que vea este programa. Y si me pone un mal comentario ahí, entonces yo mismo digo, mal comentario, delete. Lo expulso, lo deleteo. Esa es una explicación científica de por qué nosotros hacemos las cosas. Y María Inés, ¿de cuáles eran las 5 cosas que usted dijo que escribiera? Que yo ya fui por el lapicero y ya estoy aquí esperando para escribir. ¡Ay, tan hermosa! Que es muy linda. Yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. Tiene el cuaderno, tiene una página en blanco, día número 33. Usted es muy emocha, usted es muy emocha. Cuando usted escribe, activa el 35% de sus neuronas
y de su sistema nervioso, endocrino e inmunológico. ¡Oh! Activa tres sistemas, porque usted para escribir tiene que conectar neuronas, tiene que conectar lo que está oyendo, lo que está viendo, tiene que prestar atención, tiene que activar el área cognitiva del cerebro, porque solamente se puede escribir conectando el área conectando el área del lenguaje y de la escritura, y para eso se requiere atención, y la atención está en el área cognitiva del cerebro, y estás empezando a entrenarte como ser humano. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, Marimelda! ¡Ay, tan linda Marimelda! Yo la amo. Muchachos, feliz día del niño. ¡Feliz día de la niña! ¡Yo soy la niña! Esa Marimelda es loca. Me gusta ser loca. Me gusta. Me encanta porque tengo una niña dentro de mí que la dejo expresarse. Marimelda, ¿y cuáles son las cinco cosas que nosotros tenemos que preguntarle al cerebro? Ok. Las cinco cosas que le tenemos que preguntar al cerebro es ¿por qué a mí me duele tanto que me digan la verdad? Porque cuando te critican, te dicen la verdad. Porque cuando te duele es que te están diciendo la verdad y me vas a decir, no Marimelda, no estoy de acuerdo con eso. Y entonces yo ahí mismo voy a pelear con usted porque resulta que yo siempre quiero tener la razón. Ay, qué pelea tan grande, tan buena. Entonces, vamos a preguntarle al cerebro por qué esa pregunta siempre, siempre la tenemos que hacer. Una persona que no me pregunte a mí por qué, no está mal, porque usted a mí no me tiene que creer todo lo que yo digo. Usted vaya, investigue. Yo le estoy dando la información, le estoy dando información que yo leí y aprendí. Entonces, aprendiendo a vivir con la menopausia, ese va a ser un programa que voy a hacer. Aprendiendo a vivir con los calores de Keta. Técnica número uno, respire profundo, récese un Padre Nuestro, se sopla, respira profundo y toma agua. Y acepta sus 54 años. Bienvenido al mundo de los viejos. Gracias. Ok. Entonces son cinco cosas que yo le tengo que preguntar siempre a mi cerebro. Primero, ¿por qué? Segundo, ¿para qué? Tercero, ¿cuándo? Cuarto, ¿dónde? Quinto, ¿y qué gano con eso? Usted siempre, siempre pregúntese eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Ay, me faltó. ¿Dónde? ¿Qué gano con eso? Ay, me faltó el cómo. ¿Y cómo lo hago? Porque si yo le digo a usted que usted va a romper maldiciones, usted necesita saber cómo. O si no, ¿para qué le sirvo yo? Porque a mí me necesitan que me digan paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro. Porque me molesta cuando me dicen, no pregunte el cómo, que el cómo se lo va dando la vida. Y yo digo, espérate un momentico que esta me está enredando. Haga un arroz con leche. ¿Y cómo lo hago? Hágase un arroz. El arroz es muy bueno para engordar. El arroz es muy bueno para darle energía. El arroz es muy bueno para lo que sea. Estoy hablando bobadas porque no sepa qué es bueno el arroz. Si yo le digo a usted que se haga un jugo verde para... Usted necesita, ¿por qué me tengo que hacer un jugo verde? ¿Para qué me lo tengo que hacer? ¿Cuándo hago el jugo verde? ¿Dónde hago el jugo verde? ¿Qué gano con eso? ¿Y cómo lo hago? Entonces no son cinco cosas, son seis. Por favor, escriba seis
cosas que yo siempre tengo que preguntar. Ok, seis cosas que siempre, siempre tengo que preguntar. ¿Cuáles son? Primero, ay, también tengo que preguntar otra cosita, mi amor, porque es que yo soy muy preguntona. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es? Segundo, ¿y por qué? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pregunte por qué. Pregunte por qué, porque el cerebro necesita una explicación y hasta que a usted no le den una explicación de por qué usted es tan malvada, tan perezosa, tan apática, tan envidiosa, tan violenta, tan rabiosa, tan depresiva, tan angustiada, tan ansiosa, tan desesperada, hasta que usted no le den una respuesta de por qué su cerebro no la deja tranquila y esos espíritus malignos que están ahí rondando, que son como un humo ahí todo raro rojo, eso, ellos hasta que usted no les diga por qué, ellos no se van, porque ellos se tienen que ir a descansar. Pero ellos no se van porque ellos no saben por qué. Ellos creen que todavía necesitan estar acá. Espera un momentito que estoy explicándole a las muchachas qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí me vas a decir, está loca. No, yo no estoy loca, mi amor. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, no me confronte. ¿Qué peleo? Entonces, Marta, nos faltó el qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te dijeron? Ah, es que me dijeron que yo era chismosa. ¡Ay! Y a mí me dio una rabia y yo peleé. Y bueno, sé por qué le dijeron que era chismosa. Es que a mí me dijeron que yo era muy rabiosa y a mí me dio una rabia y yo me enojé. Yo dije, ¿rabiosa yo? Es que a mí me dijeron que yo era envidiosa. ¿Envidiosa yo? Es que a mí me dijeron que yo era ansiosa. ¡Ay! ¿Que yo ansiosa? Y que yo tengo es que un espíritu maligno y que a mí se apoderaron y es que yo le di cabida al diablo para actuar como actuó y que los demonios se apoderaron de mí y que yo abrí la brecha diabólica. ¿Cómo le parece diciéndome a mí eso? A mí eso me ofende. Entonces me confrontan. Y si me confrontan y no coincide con mi creencia, yo la deleteo, la saco del grupo, la tiro para quién sabe para dónde y cagó y voló. Listo, hasta ahí, te queda claro. Entonces, me faltó, vamos a escribir otra vez, Marta, que es que la María Imelda, la ansiosa de la María Imelda, la ansiosa de la María Imelda, la loca de María Imelda, se salteó algunas y voy a volver a respirar profundo. No tengo afán, tengo todo el día. Pero no para hacer el video, lo tranquila. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me molesta? Ok, que me critiquen. Cualquier cosa que me critiquen. Porque si me dicen cosas buenas, no me enojo. Pero si me critican, me enojo. Que me critiquen. ¿Por qué me molesta que me critiquen? Tercero, ¿para qué me critican? O al menos yo siento que me critican. ¿Y cuándo me critican? Cuarto. ¿Y dónde me critican? Quinto. Y quinto, sexto. ¿Y quién? Ah, ese quién también me gusta. ¿Quién? ¿Quién me critica? ¿Mi jefe? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Mi hermano? ¿Mis alumnas? ¿Ustedes quieren que yo sea perfecta? No quiero ser perfecta. No me interesa. No estoy vendiendo perfección, ni mucho menos. Así que no quiero que sea. Ni me digan qué debo decir, qué no debo decir, qué debo poner, qué no debo poner. No, tranquilas. Miren pues cómo va saliendo los programitas que hay dentro de uno, ¿ok? ¿Quién?
¿Y cómo? ¿Y qué gano con eso? Ocho, ¿qué gano con eso? Ah, no, mija, es que no son cinco preguntas. Ok. Siempre, always, always, ponga así, siempre, ese siempre lo tengo que poner en rojo, ese voy a hacerlo así grande, siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo me voy a hacer esas preguntas cada vez, cada vez, cada momento, cada instante de mi vida, para lo bueno, para lo malo, para lo positivo, para lo negativo, para lo que sea, lo voy a hacer porque mi mente me falta una. Vamos a volverlas a. Marta, ayúdenme a escribirlas, a ver si concordamos con las que yo escribí. Listo. Vamos a ir escribiéndolas, si me haces el favor. Primero, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y qué gano? ¿Se las vuelvo a decir o las escribo acá? Ok. Siempre te debes hacer las siguientes preguntas. Dos puntos y empezamos. Ay, salió la escritora en Marimeta. Oh, ¡qué emoción! Entonces empezamos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién? Ah, ¿qué? Es qué, qué. Exactamente. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué gano con esto? Esas son las preguntas que siempre me debo de hacer para resolver cualquier situación. Ah, bueno, listo. Entonces, siempre que debes hacer las siguientes preguntas para resolver cualquier situación. Punto y coma, ya sea positivo o negativo. Lo que pasa es que lo positivo no nos molesta. Si a mí me dice Marta, Marta, eres una mujer linda, hermosa, valiente, una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer, entonces yo le digo, Marta, bravo, eso, Marta es mi amiga, eso. Y no peleo con Marta, y Marta es mi amiga, y yo la quiero, y yo te amo, Marta. Pero si Marta me dice, María Imelda está, los espíritus malignos se apoderaron de ella, ella es orgullosa, ella es una mujer que se cree más que todas y cree que se la sabe todas. Y yo mismo le digo, ¡pam, pam, pam! ¡Sálgase de mi grupo! ¿Sí vio? Ay, mi amor. Y yo la saco del grupo, ahí mismo la saco. Le digo delete. Ay, qué risa. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que digo. ¿Y por qué? Porque al cerebro no le gusta que le digan que no y que le refuten su creencia. Respuesta científicamente comprobado. Eso está comprobado científicamente por los neurólogos. Entonces, quedamos de la siguiente manera y las voy a. Ay, muchachas, miren cómo estoy trabajando de hermoso. ¿Qué es esta belleza? Mira, Marta, ya las escribí. Mírala, mírala. Ahí las escribí. Bravo, bravo. Le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Mira, ya las escribí. Mira, si alguien te confronta y no coincide con tus creencias, te sientes juzgado, criticado con respecto a tu identidad. Siempre debes hacer las siguientes preguntas para resolver cada situación, tanto negativo
como positivo. El detalle es que lo positivo, si Marta me dice que yo soy una mujer valiente, sabia, inteligente y agradable, entonces yo le digo, Marta, I love you, te amo, tú eres mi amiga divina, preciosa. Pero si la misma Marta me dice, usted se le entró un espíritu maligno, usted es una mujer orgullosa, usted es una mujer rabiosa, usted es una envidiosa, usted se cree mucho y cree que usted se la sabe todas y que nadie de la escuela puede darle una opinión, entonces yo inmediatamente peleo con Marta y la saco del grupo. Y es la misma Marta, y es la misma persona, pero como me dijo cosas que no me gustan y no están de acuerdo con mi creencia, con lo que yo pienso, la bloqueo, la saco. Y esa es una explicación de por qué pasa eso, porque al cerebro no le gusta que lo confronten, porque cualquier cosa que no esté de acuerdo con la creencia personal nos molesta y nos da rabia y peleamos. ¡Qué explicación más bacana! A mí me gusta esa explicación y me ha dado un descanso. Entonces yo necesito romper esa maldición y poderle dar una explicación científica a mis ancestros y decirles, ve ancestros míos, mire, yo les voy a explicar. Lo que pasa es que ellos no estudiaron neurociencia y por eso gracias a Dios está el don de la sabiduría. Mira, gracias a Dios, es que esto se llama así, gracias a Dios tienes el don de la sabiduría que lo da el Espíritu Santo. Igualmente, el don de la ciencia. Nosotros tenemos dones y Dios nos da dones. Obviamente, a los neurólogos les da el don de la ciencia. Ellos estudian, ellos investigan, ellos se preguntan por qué el ser humano sufre, por qué el ser humano tiene estos problemas, por qué el ser humano le da tanta rabia que lo critiquen, qué pasa en sus neuronas, qué pasa en sus redes neuronales. Y ellos encontraron una explicación científica. Y gracias a todos estos estudios, entonces nosotros decimos hoy, oh, gracias a Dios, existe una explicación científica. ¿Por qué al cerebro se necesita darle una explicación? Y estos espíritus que se murieron, que ya no están en el cuerpo, o sea, no tienen físico, pero como son información, la información continúa. Y por eso es la necesidad de tener una explicación. Entonces ya quedamos más tranquilos. Tú no eres perezosa. Tú tienes apatía cerebral porque has sufrido mucho durante tu niñez. Y entonces esos espíritus están ahí porque ellos no saben y tú le tienes que explicar que tú no eres perezosa, que tú tienes una enfermedad que se llama apatía cerebral, que tu cerebro se esforzó mucho chiquita y siempre te decían que tú no servías para nada, que tú no servías para nada, que tú eras muy lenta, que tú eras muy perezosa y eso te lo dijeron cuando estabas pequeña, pero eso no es verdad. Pero como los niños menores de 7 años no tienen capacidad de discernir, los niños menores de 7 años, está comprobado científicamente, Melina, que los niños menores de 7 años no tienen la capacidad de discernir. Discernir es, voy a escribir aquí, discernir es tener la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. Es decir, tu papá te dijo, es decir, tus padres te dijeron que eras lenta, boba, burra,
retardada. Retardada. Y tú le creíste. Ay, qué pecado esa niña. Mira, yo te amo. Esa niña que hay en ti, yo la amo. Y dile a esa niña que hay en ti que tú la amas. Y tú vas a ir a traer a esa niña, porque cada uno de nosotros, ya me dieron ganas de llorar, porque cada uno de nosotros tiene una niña dentro que fue maltratada por sus padres, pero porque sus padres fueron ignorantes, pero porque sus padres no fueron a la escuela, porque sus padres hace 50 años no tenían la educación que nosotras tenemos hoy, porque los padres no fueron a la escuela, porque no había estudios científicos, porque no había la información como la hay hoy. Entonces ellos, me duele el alma cuando digo eso. Voy a tomar mejor agua porque me duele mucho. Que los papás son ignorantes, pobrecitos los papás, ellos vienen de unos papás que también fueron ignorantes y viene de una historia atrás que hay mucha ignorancia. Entonces, tus padres te dijeron que eras lenta, que eras boba, que eras estúpida, que eras, y te lo creíste, porque pensabas de a una edad de menor de 7 años, tú pensabas que todo lo que tus padres decían eran cierto, porque una persona, porque un cerebro menor de 7 años piensa que todo lo que le dijeron era cierto. Entonces, esa niña tuya que tienes, tú tienes 50 años, tú tienes 30 años, tú tienes 40 años, 80, pero tu papá cuando estabas chiquitito te dijo que eras un hombre malvado, maligno, que porque hizo, no hizo lo que el papá decía, entonces te dijo que tú eras muy desobediente y que tú ya te habías entregado al diablo y tú te lo creíste. Y toda la vida te fuiste pensando que tú estabas y que estabas en la maldad y que eras del diablo. Ay, por Dios, Señor, qué ignorancia, Señor, ilumina mi alma. Ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Y hay mucha gente que se condena, que piensa que es mala y que ya perdió el alma y que Dios lo castigó. Pero no es verdad, porque el Dios que yo conozco no es un Dios que castiga. Son las creencias las que castigan. Es lo que yo creo. Porque Dios nos dio la capacidad de discernir y es un don que es del Espíritu Santo. Y que cuando, pero a un niño menor de 7 años, él no tiene ese mecanismo de discernimiento. Es más, hasta los 30 años no tienen ese mecanismo, porque las neuronas, confirmado neurológicamente, científicamente, lo he leído en los libros de neurociencia, dice que las redes neuronales de las mujeres se forman a los 22 años, la de los hombres a los más o menos a los 26 años y ya están maduros a nivel ya psicológico, neurobiológico y neuroquímico a los 30. O sea que una mujer antes de los 20 años todavía no tiene esa madurez a nivel neuronal, todavía no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Y creemos que los padres nos dicen la verdad. Entonces, esa niña cree que es verdad que ella es lenta, ella cree que es verdad que ella es burra, ella cree que ella es pobre, ella cree que ella es una víctima, ella cree que ella tiene una mala suerte, ella cree que ella está endemoniada, ella cree que ya está, que el demonio ya se la llevó desde hace años y que ella vive en el perfecto infierno. Y ella lo cree, porque así se lo hicieron creer en toda su cultura, en toda su niñez, y que le hicieron brujerías y le hicieron un poco de cosas, y ella lo cree y es verdad. Entonces, hoy, por eso este taller está dirigido a mujeres de 30 años en adelante. Yo no le hablo a las mujeres de 20 años.
excepto que me quieran buscar y que me digan, vea, yo necesito porque de verdad me di cuenta que necesito ayuda, pero yo no busco mujeres menores de 30 años para darles coaching. ¿Por qué? Porque la mujer menor de 30 años todavía no piensa que tiene un problema. Ellas creen que va por la vida y que ya lo van a solucionar. Cuando ya cumplen los 30 dicen, oh my God, miran para atrás y dicen, uy, mi vida ha sido muy dura. Todo lo que he hecho, he sido rebelde, voy a volver, voy a buscar ayuda y ahí sí buscan ayuda. Bueno, se me fue el tiempo. Quiero que hoy sepas y te quedes con esto ya para resumir. Entonces, yo creo que es cierto, a ver, mi creencia, entonces, vamos a ver. Entonces, para resumir, tú crees que eres boba, burra, ignorante, depresiva, envidiosa, chismosa, porque te lo dijeron tus padres cuando estabas pequeña. ¿Ok? Si hoy viene una amiga, un jefe, alguien, si hoy viene una persona y te dice cualquiera de estas creencias, inmediatamente tú peleas y comes del muerto y te emputas. He dicho caso cerrado, mañana nos vemos, mañana continuamos, esto está muy bueno, esto está poniendo más bueno cada día, quiero. Todo el tiempo mis papás me dijeron no sirve. Claro, mi muñeca hermosa, pero es mentira. Es mentira. Es mentira. Tú sí sirves. Tú eres una niña muy inteligente. Tú eres una niña preciosa. Tú eres una mujer divina. No me crees a mí, porque esa no es tu creencia. Tú le crees a tus padres, pero tienes que entender que esa niña de 7 años ya creció, ya es una abuela, ya es una mamá, y esa niña de 7 años que vive en ti tiene que hacer un trabajo y decir, a ver, mi papá me dijo que yo no servía para nada, mi papá me dijo que yo era una bruta, que yo era burra, pero es una mentira y hoy soy una mujer adulta que puedo hacerme cargo de esta niña, la voy a coger en mis brazos, la voy a traer al presente, la voy a abrazar y le voy a decir, mi amor, hoy estás conmigo, que yo ya soy una adulta, yo ya soy una mujer adulta que se está educando en la escuela cuántica mía y está entendiendo qué, quién, por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo, y qué gano con esto, y lo que gané es que yo vine a buscar a mi niña perdida en el laberinto del pasado, y aquí la tengo conmigo, yo soy mi padre y mi madre, y asumo la responsabilidad de esto, y usted no es ninguna boba, usted no es ninguna bruta, y usted sí sirve para algo, y yo me voy a hacer cargo de usted, y a mi padre y a mi madre los perdono, porque cuando tú comprendes no tienes nada que perdonar, porque comprendes que fue ignorancia, ellos no sabían, y a estos espíritus malignos les digo, vea, señores, esta nueva información es importante que ustedes la aprendan y descansen en paz, que eso no fue culpa de ustedes. Hasta luego, que estén muy bien y quedo libre. Bueno, eso es un cuento de hadas que yo estoy creando en mi vida y que lo estoy formando para poder ir adelante. Bueno, mujeres hermosas, acuérdense del taller. Ay, tan linda mi Emelina hermosa. Francamente, si no sirve es para nada. Sino para estorbar. Claro, mi muñeca hermosa, y usted cree que es verdad. Usted cree que es verdad, pero eso es una mentira. Eso es una creencia, eso es un programa, eso es una información que no es cierta. Pero nosotros la creímos. Y entonces, mi muñeca hermosa, tenemos que hacer un trabajo, pero hoy hicimos un gran trabajo
Porque nada más el escribirlo, el estar aquí, el estar presente, te estás dando cuenta que tú en este momento te estás haciendo responsable de ti. Tú estás asumiendo la responsabilidad y ya no estás en el modo de víctima, sino en el modo de mujer adulta que quiere hacerse cargo de su niña de 7 años, ser su papá, ser su mamá. Y a partir de hoy vamos a tratar bien a esa niña. Es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, mujeres, mañana nos vemos. El Mastermind comienza el 27 a las 8 de la noche. Las invito a que sean parte de este Mastermind. Tiene un costo, obviamente, vale $120. Vale los 5 próximos jueves de 8 de la noche a 10. Tiene un costo de $120. Vamos a trabajar, nos vamos a reunir varias mujeres y vamos a tratar esas 7 cosas que dan pereza y vamos a dominar, perdón, 7 cosas para dominar la pereza, para nosotros salir de estas maldiciones y de poder romper con esas creencias, con esos programas que traemos desde que estábamos en el vientre de la madre. Y que gracias a Dios tenemos el don de la sabiduría, el don de la ciencia, que nos va a ayudar a distinguir entre una cosa y la otra. Jeje, me quedó bonito, me quedó bonito. Bravo, bravo. Chao. I love you. Marta, márqueme cuando termine, por favor, que necesito hablar con usted. Chao, mi muñeca hermosa, chao.